Aunque nos cueste reconocerlo, no es normal ver la cola que esta mañana se había formado en el Palacio de la Merced para conmemorar el Día del Libro. Los bajísimos índices de lectura y hasta de analfabetismo que padecemos, no dejaba de ser sorprendente contabilizar a varios centenares de ciudadanos en fila al sol para asistir a un acto. Desgraciadamente, y esto no es ninguna crítica, quienes allí se reunieron, el reclamo era el reparto, el regalo de libros. Parece mentira, pero es verdad. El acto tiene más carga de simbolismo que de otra cosa. Se trata de celebrar de una manera digna este día, esta festividad en torno a ese objeto que debe ser compañero nuestro en nuestro viaje diario, que es el libro. Hemos convocado a todos los cordobeses a que se pasen por esta casa, que es también una casa del libro, que tiene un servicio de publicaciones, que tiene una delegación de cultura, y estamos obsequiando con lo mejor que tenemos en esta casa, que es un libro. La posibilidad de hacer ese viaje interior, ese viaje lleno de aventuras, que es la lectura de lo que nos proponen los autores en sus obras de creación. En total fueron más de 3.000 los volúmenes repartidos. Las colas seguían varias horas más tarde, cuando ya no había políticos sentados en la tribuna ni repartiendo libros. No sabemos si la iniciativa habrá logrado convencer a alguien para que se decida por la lectura, pero al menos durante 3 o 4 días, 2 o 3.000 cordobeses no tendrán excusas para no leer. Peor, mucho peor en cuanto a público, le fue al acto organizado por la Junta de Andalucía para celebrar este 23 de abril. Media hora después de iniciada la lectura poética, los asistentes no llegábamos a la docena y la mitad éramos periodistas trabajando. Los peor pensados dirán que aquí no se regalaban libros, pues se equivocan. La Junta ha preparado una antología de poemas de Rafael Pérez Estrada, La luz de las palabras, para conmemorar el Día Internacional del Libro. Sí, pues este es un acto simbólico porque, como sabéis, en todas las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía pues se está repartiendo hoy este libro, que es una antología de Rafael Pérez Estrada, se llama La luz de las palabras. Rafael Pérez Estrada es un excelente poeta malagueño que nos dejó ya hace casi un año, y como sabéis, todos los años el Día del Libro del Centro Andaluz de las Letras pues dedica ese día a un autor andaluz. El año pasado fue Bécquer, el año anterior Emilio Prados, también a la generación del 27, igual que el año que viene sin duda ninguna lo hará con Cernuda, ¿no? A pesar del éxito relativo en la convocatoria, el teatro principal ha dado eco a los poemas de Pérez Estrada en la voz de Juan Lamillar, Manuel Gaete o Juana Castro, entre otros escritores cordobeses. La lucha del libro contra la televisión, contra Internet o contra el botellón es mucho más complicada de lo que parece. Es necesario unir a todas las partes interesadas para evitar una derrota sin paliativos. Entonces, el pacto por el libro supone que todos los agentes implicados, desde los propios autores, toda la cadena que hace que el texto y de creación literaria o de cualquier otro ámbito llegue hasta el lector, es decir, editores, libreros, también todas las instituciones, pues digamos, coordinen sus esfuerzos para poner en marcha programas estables que de verdad contribuyan a formar hábitos de lectura entre los andaluces, a fomentar esos hábitos de lectura. De todas formas, y por ver la botella medio llena, los actos del Día del Libro han sido muchos más. Teatro, presentaciones, exposiciones y premios. La mayor parte de ellos presentaron en Argot Taurino una entrada aceptable. Entre los días 2 y 6 de mayo, es decir, la próxima semana, se va a celebrar la 18ª edición de la Cata del Vino Montilla Moriles. Serán 25 bodegas las que se den cita este año en el antiguo Estadio de Fútbol América, en el viejo cuartel de artillería. 3 de ellas son de Córdoba capital y el resto del marco de la denominación de origen. También se han instalado 8 restaurantes para empapar el vino, como dicen los entendidos. Los organizadores, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles, espera superar los 60 o los 65.000 visitas del año pasado. Qué lejos quedan estos números de los que se recuerdan de la primera edición. La primera cata surgió, yo lo he contado en alguna ocasión, en un avión volando Leonardo y yo a una feria que hay en Bilbao, en Barcelona. Barcelona. Y le pedí los stands de la Feria del Libro. Aquello, la verdad es que, me dijo Leonardo, ¿tú para qué quieres la feria del Libro? Digo, yo voy a montar la Feria del Vino. La gente se quejó mucho porque iba mucha más gente a la Feria del Vino. Aquello nació como feria, luego lo tuvimos que cambiar el nombre, que a la Feria del Libro, pero yo lo lamento mucho, el vino tiene más gancho que, aunque yo soy un lector asiduo.
Un año más, la cata cuenta con el apoyo de las instituciones, en especial el Ayuntamiento. Esta 18 edición estará dedicada a Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, y como muestra el logotipo con que se han marcado los catavinos. Todo está preparado, pues, para una nueva cata en una ubicación que está adquiriendo cierta solera. Los tiempos de la peregrinación parecen haber terminado y nadie recuerda ya cuando se montaban los stands en la Victoria, en el Boulevard, en la Diputación, en los terrenos de Renfe o los jardines de veterinaria. Espero que el tiempo nos acompañe, que vaya muchísima gente. Creo que hemos resuelto todos los problemas, creo que ya están resueltos de hace años, que en alguna ocasión ha habido de que si el niño se me marea, que si el niño no se me marea, hay un control férreo, hay un montón de controles de policías, de guardias de seguridad. Tenemos una UBI por si alguien se pasa. Tuvimos una cosa muy curiosa, hace 3 o 4 años vino un grupo de vocales del Consejo Regulador de Valdepeña. Y uno se desmayó, pero se desmayó del calor. Se había tomado una copa de vino. Cayó, entonces lo atendió la UBI. La cata cuenta además con un interesante programa de actividades paralelas. Se presentarán 2 libros dentro de la 11ª Semana Cultural y se homenajeará a 7 nuevas tabernas de la provincia. Este que están viendo es el Aula Bus, un centro de formación en nuevas tecnologías fletado por la Consejería de Empleo y que realiza ya una itinerancia por Córdoba y provincia que durará cerca de 3 años. Durante ese periodo, el Aula Bus difundirá las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en muy diversos ámbitos, en el ámbito laboral, empresarial, del ocio y de la cultura, entre otros. El objetivo que pretendemos es llevar Internet, la orientación en las nuevas tecnologías, la orientación al empleo. Esos serían los 3 contenidos de los que formarían los cursos de 30 horas que hemos programado, a las zonas donde existen todavía barreras, dificultades, para que sobre todo determinados colectivos accedan a este tipo de educación de carácter transversal. Cuando digo de carácter transversal me refiero a que no es exactamente una formación profesional ocupacional como la que habitualmente gestionamos e implementamos, sino que pretende cualificar en competencias básicas, en el manejo fundamentalmente de la red y algún otro software al margen de lo que es Internet, para aprovechar más todo lo que se viene denominando sociedad del conocimiento, pues, tanto en el ámbito del ocio, de la cultura, del empleo. Entre las actividades que desarrollará el Aula Bus destacan cursos de iniciación a Internet, así como servicio de orientación en nuevas tecnologías y en la búsqueda de empleo. En definitiva, se trata de acciones previstas tanto para ocupados como para desempleados y que tienen como fin posibilitar a la población el acceso a las ventajas que ofrece la informática y sus múltiples aspectos funcionales. El Ayuntamiento está patas arriba y esta vez no estamos hablando de política. La visita el 3 de mayo de sus majestades los Reyes ha provocado una auténtica vorágine en la calle Capitulares. Hace 6 o 7 días que aterrizaron los pintores en la planta noble, en la que recorrerán los insignes visitantes, pero no ha quedado ahí la cosa. Se están encerando suelos, limpiando sofás, adecentando cuadros, reponiendo lámparas, repintando escaleras, barnizando puertas, eliminando pintadas, resanando desconchones, cepillando moquetas, retirando pegatinas y sacudiendo alfombras. Hoy, como ven, los trabajos eran en la fachada. Los pintores, prendidos con cuerdas y poleas, le han devuelto un aspecto que suele parecer oculto bajo el humo de los autobuses y los grafitis de los gamberros. El Ayuntamiento, la casa de todos los cordobeses, quiere lucir limpio ante la visita de los Reyes y no nos parece mal. Eso sí, el chiste más repetido durante estos 15 días es el que se imaginan. A ver si tengo suerte y pasan por mi casa y también me la dejan como nueva. Terminó la liga. El Cajasur de baloncesto no fue capaz de superar las muchas adversidades que confluyeron en el partido que ayer disputó en Vistalegre frente al Lleida. El equipo catalán jugó a placer. Cuando quiso, se escapó en el marcador y en ningún momento vio peligrar su victoria. El encuentro fue frío, muy frío. El público que se congregó en el pabellón sabía que el Lleida traía mejor plantilla, que los cordobeses no pasaban por su mejor momento anímico, que la serie necesitaba en suma un milagro y el milagro no llegó. Cuando empezó la segunda parte, todos los presentes en Vistalegre sabíamos que eran los últimos 20 minutos de la liga.
municipales del Ayuntamiento han firmado un preacuerdo de cara a la creación de una empresa municipal de cementerios. Este documento recoge 5 puntos, en el que el primero de ellos habla de negociar las condiciones de trabajo, de retribución y de prestación del servicio de los actuales trabajadores, debiendo quedar claro qué se hace tomando como marco de referencia lo que es el actual convenio colectivo del Ayuntamiento y los convenios colectivos de las distintas empresas municipales. Los 5 puntos son negociar con los sindicatos las condiciones laborales y retributivas de la nueva empresa, garantizar el derecho de los trabajadores a optar por seguir en la plantilla del Ayuntamiento o integrarse en la empresa municipal y en ese caso garantizarles el reingreso. Y por último, presentar un proyecto completo antes del 30 de julio que recoja los aspectos económico-financieros, legales y formales de personal y de prestación de servicios. Los sindicatos firmantes, comisiones y UGT lo han hecho tras constatar la decisión irrevocable del Gobierno municipal. Considerado que era mucho más importante sentarnos en la negociación y garantizar el futuro de los trabajadores actuales del servicio de cementerios, como las condiciones de los próximos trabajadores que ingresen en la empresa municipal, antes de entrar en una batalla sin sentido y que nos podría llevar a posiciones donde nuestro papel o nuestro trabajo pues fueran un poco, estuvieran fuera de lugar y estuviésemos en cuestiones políticas que no compartimos. Sin querer quitar legitimidad al acuerdo, hay que constatar que los sindicatos firmantes no ostentan con mucho la mayoría de la representación. En la Junta de Personal solo cuentan con 8 de los 21 miembros y en el Comité de Empresa 5 de 13. Del resto de sindicatos solo se sabe que la CGT, el mayoritario, continúa con sus movilizaciones. El resto, Seplico, Ampol, GTL y CESIF, por ahora no saben, no contestan. La Gerencia Municipal de Urbanismo presentó al Movimiento Ciudadano a los 10 arquitectos y arquitectas que trabajan en los distritos y barrios de la ciudad. Los cometidos de estos arquitectos de barrio son informar a los ciudadanos de las actuaciones emprendidas en cada distrito, recoger las demandas y expectativas vecinales competencia de la Gerencia de Urbanismo, determinar las necesidades de equipamiento de los diferentes barrios y formular un plan de actuaciones. Por tanto, formación, información. Y también otro elemento, y es que por parte de las instituciones públicas no vayamos a la defensiva, vayamos a la ofensiva. Es decir, que seamos capaces de avanzar, de ir por delante de las necesidades, que aportemos proyectos, que aportemos ideas que sean consensuadas con los vecinos y que permita romper dos elementos fundamentales que suele ocurrir en la relación entre instituciones públicas y ciudadanas. Por un lado, romper la frustración, es decir, que se planifica de tal forma que nadie se cree lo que se planifica porque después no se cumple. Con la aplicación de este programa se espera poder contar con una ciudad donde los objetivos en materia urbanística se encuentren claramente definidos y hacia los cuales se concentre la distribución e inversión de los recursos del gobierno local. Es importante que se asocien los cordobeses y cordobesas en seña de identidad, en barrio, en colectivos, en cualquier, para generar potencialidades, no porque tienen problemas. El Ayuntamiento persigue que la ciudad albergue ciudadanos comprometidos con su espacio urbano, que sean partícipes en las soluciones de sus problemas y que entiendan que Córdoba es mucho más que un conjunto de edificios. El Partido Popular entiende que aún faltan muchas cosas por hacer antes de inaugurar la Plaza de la Corredera. El grupo de la oposición municipal asegura que las obras no habrán concluido hasta que no se elabore un plan de usos que revitalice la actividad comercial en esa zona. Nosotros tenemos absolutamente claro que para la revitalización de la Plaza de la Corredera es fundamental la revitalización del comercio en dicha plaza. Y nosotros entendemos que hasta que no se fije por el Ayuntamiento un plan de usos y un plan de desarrollo integral de la corredera, el comercio en la plaza pues no va a tener las mismas posibilidades de revitalizarse como si por parte del Ayuntamiento sí se pusiera en marcha este plan de desarrollo integral y se fijara claramente el plan de usos de la corredera.
Los populares piden actuaciones en tres vertientes. Solicitan ayudas y subvenciones para que los comerciantes instalados en los soportales puedan rehabilitar sus negocios. Igualmente reclaman al gobierno municipal que decida qué tipo de modelo prefiere para el mercadillo. Y por último exigen que concluyan de una vez las obras del Sánchez Peña y que se aprueben medidas para promocionar este mercado. Con respecto a los veladores, sombrillas, mesas y toldos de los establecimientos de hostelería, el Partido Popular insta al equipo de gobierno a que haga cumplir sus propios acuerdos y cuide también los aspectos estéticos. El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Pro Córdoba ha aprobado por unanimidad en la reunión celebrada esta mañana el pliego de condiciones para la construcción del Balcón del Guadalquivir. Las actuaciones son tres: el Balcón del Guadalquivir en el meandro de Miraflores, el Molino de Martos y una vía de penetración desde la autovía hasta Campo Madre de Dios. El presupuesto del balcón en su conjunto está en 2.162 millones de pesetas, se ha dividido en tres actuaciones. Por un lado, el Molino de Martos, que ya salió a adjudicación y que termina dentro de 20 días aproximadamente el plazo. Por otro lado, la vía de penetración y por otro lado, lo que es el balcón en sentido estricto, que está en unos 1.831 millones de pesetas con IVA, me parece, aproximadamente. Tras superarse los trámites de publicación, las obras comenzarán antes del verano, ejecutándose a lo largo de todo el año 2002. Todos los consejeros de Procórdoba han votado a favor en este punto, incluido el del Partido Popular. Creo que esa es la línea de actuación que debería seguir Procórdoba, porque había unanimidad en la anterior corporación de que Renfe debería de apoyar todas las propuestas que se hicieran para trabajar en el sur y en concreto en la zona del río. Y por tanto nos hemos mostrado de Grupo Popular favorable a esta propuesta. Procórdoba también ha aprobado la elaboración de un gigantesco panel que se colocará en la fachada de las casas de Doña Jacinta de la Corredera hasta que terminen las obras, de manera que se puede inaugurar el espacio sin molestias de carácter estético. El Partido Popular ha acusado al Ayuntamiento de retrasar las actuaciones urbanísticas sin preocuparse por las necesidades de los ciudadanos. Según Luis Martín, José Mellado vive tan solo de la imagen y no duda en acomodar los proyectos al calendario electoral. Lo que esto significa es que el señor Mellado solamente vive de la publicidad, del marketing, no gestiona y pues lo único que hace es retrasar proyectos importantes para la ciudad, proyectos que no pueden disfrutar los ciudadanos y las ciudadanas, ralentiza la actividad económica de esta ciudad, puesto que no pone en marcha estos proyectos. Luis Martín asegura que de los 49 proyectos anunciados por Mellado en julio pasado, solo dos están en ejecución. El concejal popular acusa al teniente alcalde de urbanismo de programar actuaciones que luego no se realizan y de ir acumulando remanentes que luego podrá gastar al final de la legislatura. La respuesta de Mellado no deja lugar a dudas. ¿Usted cree que realmente puede haber tanta maledicencia en un gestor público que prefiera que los ciudadanos estén en una mala calidad de vida por temas meramente absurdos? Si eso no, en mi cabeza no cabe. Si cabe en alguna otra, pues pregúnteselo a él. En cualquier caso, Martín ha expresado las dudas del Partido Popular sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento gaste los 4.700 millones previstos para inversiones durante el año 2001. Un gol de Rubén Baraja en el minuto 92 le evitó un sonrojante empate ante Japón a una selección española que ofreció poco, no se encontró nunca cómoda y perdió parte del crédito ganado contra Francia, en un estadio a reventar que fue lo mejor del espectáculo que se pudo contemplar en el Arcángel. El mal juego español volvió a alimentar los debates que han molestado al seleccionador José Antonio Camacho. ¿Cuál es su estilo? ¿Tiene dueño su portería? Y sobre todo, ¿recuperará la ilusión generada en su primera etapa? Porque, sin ritmo de juego, España se ahogó en la voluntariosa presión japonesa. Tuvo el balón, disparó una docena de veces a puerta, pero no pudo imponer la calidad que le separa del campeón asiático. Fue más de hora y media de impotencia que, al parecer, al único que le gustó fue al seleccionador nacional. ¿Que si estoy? Creo que la primera parte se ha jugado bien y que hemos merecido meter algún gol. Y en la segunda parte ellos han corrido muchísimo, han tapado muchísimo.
y no nos han dejado elaborar. Lo que nos han dejado elaborar, hemos fallado también algunos goles y yo siempre estoy contento porque solamente les pido siempre entrega y trabajo y a veces se juega mejor, otras veces se juega peor. Pero ya ha habido en la primera parte un juego, a mí me ha gustado bastante muchas veces. España fue un conjunto sin coordinación, al que le costó más llegar al área rival, que tan solo amagó en una opción de rapidez de José Mari y con un par de remates de Baraja. Uno de estos en el tiempo de prolongación que sirvió para aliviar la estadística española, que no sirve para hacer olvidar su mal juego. El mejor jugador del partido juega en segunda división, Salva Ballesta, y agradeció el apoyo de la afición cordobesa. Muy bien, impresionante desde que llegamos aquí. Ha demostrado que estaba con el equipo y bueno, el lleno que se ha registrado ha sido muy bonito. Yo creo que ha respondido como responde todo el público que recibe a la selección, ¿no? Córdoba ha demostrado que puede albergar partidos oficiales de la selección. Ahora queda saber si la selección española está dispuesta a luchar la próxima vez que visite el nuevo Arcángel. Un grupo de mujeres de guardias civiles se han concentrado ante la subdelegación del gobierno para protestar por las condiciones laborales, sobre todo en cuanto a horario, que están sufriendo sus maridos. Se manifiestan ellas porque la ley niega este derecho a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Denuncian que el mando ha impuesto a los guardias de 8 puestos de la provincia el servicio de cuarto de puerta. Consiste en una guardia de 24 horas de la que solo cuentan 5 y por la que cobran menos de 4.000 pesetas. Antes estaban haciendo las 37 horas y media semanales y las puertas, que es un servicio de guardia de puertas, lo estaban haciendo desde las 9 de la mañana a las 2 del mediodía y desde 5 a 8. Y luego el resto de las horas había un desviado de llamadas y entonces si había algún problema en el cuartel, pues el ciudadano que llamara al cuartel de la Guardia Civil se ponía en contacto directamente con el cuartel de Montoro, que es el que tiene servicio ininterrumpido de 24 horas, pero en turnos de 8 horas. Con lo cual, cualquier ciudadano que necesitara la atención de la Guardia Civil la tenía. El servicio de cuarto de puerta se está prestando desde primeros de mes. Pese a ello, los guardias carecen de las dependencias necesarias. No tienen dormitorios, cocinas ni cuartos de baño. Y eso que tienen que pasar 24 horas seguidas en el mismo lugar, atendiendo consultas y llamadas telefónicas sobre todo.